Sí. El mundo debe saber todo esto. La mayoría de gente no sabe lo que ustedes hoy en día saben. No lo saben. Y por eso, mi hermanos, démosle duro a esto que el mundo debe saberlo. Por eso el mensaje incluso de hoy es, todo saldrá a la luz. No hay nada oculto mi hermanos y una de las cosas que nosotros eso está en el libro de marcos ok ahora la lo, lo buscan ahí una de las cosas que nosotros debemos dar a conocer que estaba oculto es esto que la gente sepa que que hay solución a su problema que lo que está atacándolo son entes espirituales. Demonios. Que están atacándolos. Tremendo. Me da zulma. Alicia. La gente no sabe estas cosas. No sabe estas cosas. Y la Biblia lo dice. Está la palabra de Dios. Wow. Me da cosa cuando, cuando alguien... Alguien lo, 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 le está pasando cosas tremendas y, y, y uno, sabe, uno dice, uno dice, pero la solución está, esta es la solución. Pero la gente, mi hermano, mucha gente se niega a creer esto, que es una verdad. Es una verdad. Nosotros hemos, hemos visto esto día tras día. Y seguimos, y seguimos, cueste lo que cueste, así es, cueste lo que cueste, hay que hacerlo, hay que seguir, mis hermanos, vamos con todo, esto no es para nadie, mis hermanos, para atrás, ni la peinada, ni el peine, vamos para adelante como la motocicleta, no tienen reversa, eso es darle Dale, dale, mira a nosotros aquí también. Dale, dale, dale. Hermano, ¿y qué hermoso es? Porque el Señor nos apoya y nos dice, sigue dándole, hijo mío, Roger Muñoz, Zulma, Alejandra, Lermis, sigan dándole. No paren, no paren, mi hermano. Y no tenemos que parar porque el reino dice, mi hermano, en esto no hay pensión. En esto no hay pensión. Si usted por primera vez está conectado acá, mi hermano, déme decirle que necesitamos obreros, necesitamos gente que trabaje, mi hermano. Tiempo completo, mi hermano, aquí y... Vea, hermano, y lo bueno es que aquí el, tra el trabajo es indefinido. No hay de que, que va a trabajar por un año o do dos años. No, usted trabaja aquí hasta que usted desee. Porque aquí el trabajo es indefinido. No hay pensión, no hay retiro, como decimos. Esto sigue, sigue, sigue. Wow, tremendo, tremendo. Wow. Mi hermanos. Seguimos, seguimos. Escuchen lo de este ministerio para que sepan ustedes, identifiquen con este ministerio. Escuchen, eh, por favor. Oh, perdón, ma, me faltaba me faltaba aquí activar. Parece que faltaba. Oh, no, 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 estamos bien estamos bien estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien con la gente de YouTube. Iris Peralta, Martina Sánchez, María Alfaro. Bendiciones, mis hermanos. Sí, mis hermanos, el... Esto hay que seguir. Escuchen entonces por favor lo referente a este ministerio y entramos enseguida a la... continuación. Cristo Libera Internacional nace en el año 2011 como un ministerio de liberación y sanidad que con la guía del Espíritu Santo ha formado un equipo organizado a nivel mundial para dar entrenamiento y soporte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con más de 15 años de experiencia, nuestro director y fundador, el pastor Roger Muñoz, ha realizado más de 10.000 liberaciones e inspirado a miles de estudiantes que alrededor del mundo se capacitan en la guerra espiritual vía Internet. Además, existen ya más de 50 escuelas en diferentes países del mundo que están instruyendo y libertando a la iglesia del Señor. Esto es el propósito de mi Señor Jesucristo, entregarle esto a ustedes. Para que usted se capacite en liberación. El método de liberación aplicado en este ministerio ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios, recopilado de diferentes libros de la Biblia y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz, que guiado por el Espíritu Santo y sus revelaciones, conduce hasta el día de hoy a su iglesia a vivir en victoria, santidad y en el poder concedido por el Espíritu de Dios. En una liberación, eh, el demonio se quería ir, el demonio incluso. Eh, era violento y él me, me decía a mí que él no se iba porque ese joven le pertenecía a él porque habían hecho un pacto y el pacto lo había cumplido y el señor me reveló a mí en su, en su palabra que su palabra está el pacto de sangre de jesús y el pacto de sangre de jesús es para todos los cristianos este hombre es cristiano así que el pacto de jesús le como lo cobija a él totalmente por lo tanto, el pacto tuyo quedó totalmente invalidado. No existe más. Cuando yo empiezo a decirle al demonio eso, bajó la cabeza y se fue. El amor fue libre. Desde ese momento yo he, he usado y he enseñado el pacto de sangre de Jesús para eliminar todos los pactos satánicos, brujos, lo que sea que hayan hecho ahí, Hay dedicaciones a Santos, todo. El pacto de sangre de Jesús. Son miles de hermanos los que dan testimonios de un cambio radical en su vida. Iglesias liberadas, personas sanadas, familias y finanzas restauradas y mucho más. El Señor Jesucristo está llamando a sus escogidos a ser parte de este batallón de valientes y decididos que estén dispuestos de dar sus vidas en esta guerra espiritual para traer su reino a la tierra y así preparar a su iglesia, limpia, sin mancha y sin arrugas, para su venida. Regístrese y tome los cursos y libros de guerra espiritual en www.cristolibera.org Ahí está mi hermano, ahí están los cursos, ahí está, la, ahí está toda la escuela, ahí están los libros para que usted se capacite. Mi hermano, necesitamos que usted se capacite, necesitamos que usted aprenda liberación. Necesitamos que nos ayude a llevar esto hasta el fin, mi hermano. Necesitamos que la gente sea liberada. Necesitamos que la gente sea sanada. Necesitamos que la gente se santifique. Porque la gente se va a santificar a través de este ministerio. Necesitamos que la iglesia empiece el avivamiento. Y empieza a través del poder de Jesucristo. Usando las herramientas que vimos Jesucristo dejó en la iglesia, en la palabra de Dios. Y el cual este ministerio. Está usando y a usted quiere enseñarle, mi hermano. Esto es urgente. Esto es algo urgente, imperativo y urgente que la gente tenga esto. Esto, 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 esto. esto es emergencia, de emergencia. La gente no sabe todas estas cosas, mis hermanos. Nada, nada. Vamos ahora aquí para comenzar aquí a darle aquí un, un ambiente aquí, esto aquí eh, espiritual. Maestro, que el demonio es un rollo ahí. Señor, mi rey, estamos en tu presencia, Jesús. Tú eres santo, Santo, Santo Rey. Te pongo a mis hermanos que están conectados ahí. Y todo el ministerio que tú liberas, mi Rey, incluso los instrumentos, mi Dios, en, ante tu presencia, mi Rey. Señor, míranos, mi Dios. Aquí estamos para servirte, Jesús. Estamos para servirte, Rey, mi Dios mío. Perdona cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Sabemos que tú eres Santo, Rey, Santo Rey. Dios mío, aquí estamos. Usa nuestras manos, nuestro cuerpo, tu tiempo, mi Dios. Lo que estamos conectados a Él todo, mi Rey, para llevar esto al final, Jesucristo. Yo sé, mi Dios, que tú has armado un batallón grande y sigas armando un batallón grande a través de este ministerio, mi Dios. Y te damos gracias, mi Rey. Señor, ahora danos, Señor, danos contacto, Señor. Abre puerta, mi Dios, para que este ministerio entre, mi Dios. Entre a todo el mundo, mi Dios. Necesitamos tu ayuda, Jesucristo, mi Rey. Necesitamos tu ayuda, Dios mío. A ver, contacto, danos eh, contacto. citas, cita, cita, mi Dios, ahí. Eh, milagrosa, mi Dios, ahí. Eh, para que tú, Señor, para que este ministerio llegue, Rey. El mundo entero, Dios mío. Señor, en tu nombre poderoso Jesucristo, mi Dios, declaramos, mi Dios, los aires limpios, paz en cada persona que está viendo aquí en esta, esta conferencia, mi Dios, paz en el mundo entero, mi Dios, paz sobre todo el pueblo de Israel, Señor, mi Dios. Señor, y anulamos todos los ataques que tenga Satanás contra nosotros, toda brujería, patos en tierra, todo lo que hayan hecho ahí, orden del diablo, Satanás, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, todas son borradas, anuladas en el nombre de Jesús. Mi rey, mi rey, señor, ahora en tu nombre poderoso, mi rey, todos esos demonios los atamos, los encadenamos, junto con sus enfermedades, ruina todo y los enviamos para dentro del abismo de inmediato, en el nombre de Jesucristo. Fuera de acá, fuera de mis hermanos, fuera de las comunicaciones, fuera de Venezuela, fuera el pueblo de Israel, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. No tiene arte ni parte en el reino de Dios. Te vas para tu oscuridad en el reino, en el nombre de Jesús. Fuera para siempre, fuera de ahí, fuera. Suelten el entendimiento, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Suelte también las finanzas de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, fuera, fuera del, otro bolso, fuera del bolsillo, eh, fuera de su cuerpo, de su casa, bajo las camas, en el nombre de Jesucristo. Fuera, Pero yo digo que hay ningún demonio dando vuelta aquí. No tiene nada que ver, nada que hacer en este reino de Dios. Fuera, en el nombre de Jesucristo. Rey de Rey mi Dios, santo, santo, Señor, tú eres poderoso, tú eres poderoso, Rey. Necesitamos más de ti, Señor para que levante, levante este ministerio, si sí, la gente está librada para tu rey gloria, Jesucristo mi Dios, Espíritu Santo de Dios, siempre guíanos, 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 guíano. estamos más, 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 sabemos que estamos en los finales de tiempo, estamos en últimos tiempos, Rey, y levanta este, este, este cuerpo, mi Dios, y levanta a guerreros ya que, que se apasionen, apasionen, Señor, aprendiendo guerra espiritual, mi Dios, y liberando, dando conferencias, Señor, ponle ese sentir de urgencia, Dios mío, a que este ministerio llegue al mundo entero, Rey. Gracias, Jesús Nazaret. Porque yo sé, mi Dios, que todo lo que pedimos en tu nombre, Señor, es un hecho. Te damos las gracias por adelantado, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, seguirás sí, haciendo, Jesucristo. Gracias, mi Rey. Amén. Amén. Saludos, mi hermano Franquita Daniel. Rey en la escena de Smith. Elvira Aguilar. En esta oración, amén. Aquí va a recibir oración. Aquí vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios y seguimos con oración aquí en rapidez. ¿Ok? Bien, ya sabe, un poquito de palabra de Dios. Segundo, oración de fe. Tercero, pecados. Quita el pecado. Porque el pecado es el problema. Hay que perdonar. Hay que dejar ese rollo por ahí. Cuarto, hago la oración. ¿Ok? Vamos a hacerla. De, vamos a hacerla. Pam, pam, pam. Y usted, Elvira, mira, en esta oración, no sé qué oración, no sé qué, cuál es su problema. Pero créame que en el nombre de Jesús se va a solucionar ese problema. Para honra y gloria del Rey de Reyes, señores, señores. Amén, mis hermanos. Vamos con todo. Esto no lo para nadie, mi hermano. Ayer estuvimos viendo una clase muy importante. Que es la parábola del sembrador. En donde ahí se ve claramente. <coughs> puse a analizar que esa parábola, tú sabes que la, la mayoría de las parábolas, Jesucristo, bueno, él enseña el pueblo de Dios, el pueblo le llama la parábola, y casi siempre esa parábola era, era siempre eh, eh, dirigida en contra de los fariseos y hablando del término de Dios y todas las cosas, pero esta parábola del sembrador es una parábola que era para nosotros, era para ellos, pero también para nosotros, para indicarnos nosotros cuando vayamos a sembrar la palabra de Dios cuando vayamos a predicar, tengamos en cuenta esos tres factores antes que llegue la, antes que llegue eh, la persona a dar fruto. Y uno de, los, una, uno de los tres factores que hay que tener en cuenta es que cuando usted siembra la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, el diablo viene y le roba la palabra sembrada ahí. Que él hace la veces que los pájaros dice que la, la, los pájaros vienen pin de rapidez y sacaban la siembra y no dan fruto entonces el diablo los demonios son los que primero interceden para que la persona no sea salva para que la persona esa palabra que de parte de dios que fue enviada no sea sembrada y no dé fruto entonces claro ok los demonios la segunda la segunda digamos enemigo que tenemos nosotros cuando sembramos la palabra de dios cuál es Dice ahí que son las preocupaciones por, los por los preocupaciones por las pruebas que va la persona a tener por, por ser de Cristo, por tener la fe. Entonces, es un enemigo que está ahí siempre. Usted habla a alguien, a alguien de Cristo, la persona recibe esa palabra con gozo y cuando dice que es cristiano, entonces la gente empieza ahí a atacarlo. ¡Uy, que aleluya! ¡Uy, que cristiano! Mira qué que está, mira no sé qué. Y los amigos la Puya. Y la persona que es débil ahí viene y retrocede y no da fruto hasta ahí llegó ese hombre. Entonces es un, una de las cosas que está en la parábola del sembrador. <coughs> el otro enemigo que hay, que siempre hay, dice, ahí está, vimos Jesús explicándonos. Otro. En la otra, el otro peligro que hay, eh, eh, el problema que hay es, es tres, tres factores que importantes. que son los afanes de este siglo, dice que los afanes, la gente corriendo por aquí, por allá no da tiempo a anclar en la palabra de Dios, se le olvida enseguida, porque por los afanes de que tiene que trabajar, tiene que hacer qué, que no sé qué, 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 se enreda, ¿ok? Y no da fruto. El otro enemigo que está ahí implícito, que habló, habló Jesucristo, es de que, eh, aparte de que lo, los, aparte de la, de, la de, de los afanes de este siglo, dice también que es los... Perdón, Museo, no me recuerdo aquí. Él habló de esto, habló de la... Recuerden, ustedes escucharon la, la predica de ayer. Eh, el, otro, el otro es las, eh, la codicia. La codicia, el engaño de las riquezas. Tremendo. Y es verdad, tremendo. El, el, el engaño de las riquezas, eh, la gente por el dinero, plata, plata, no busca de Dios. Le hablan de Cristo, pero nada, no da fruto. ¿Por qué? Porque están, está eh, corriendo a través del negocio, a través de la plata, como si, como si eso, si la plata que va a tener se lo va a disfrutar todo el tiempo y, 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 y se lo para, cuando se muera se lo va a llevar. Eh, eso es otro un problema que hay. Entonces la gente no entra la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el problema del de engaño de las riquezas. No sé, ese es otro rollo que hay ahí, mi hermano, y eso es. Muy delicado, así que nosotros hagamos hoy. Te voy a predicar la palabra de Dios, debe tener todo eso, ok. De tener en cuenta la otra, eh, entre esas tres que dice que también la el, la, bueno, la tribulación, la, la tribulación, ya dijo que la tribulación, ya dije, los afanes siglo, el engaño a riquezas y la codicias de otras cosas entran y aún a la palabra y se hace infructuosa. Entonces, antes que la persona dé fruto, ocurre eso. Gracias a Dios que usted como sembrador, usted es consciente de eso, pero usted siga sembrándola, sembrando, hablando de Cristo, hablando hablando que va a llegar a un momento dado en que va a caer en buena tierra y ahora sí, esta, esta persona va a dar frutos al 30, 60 y 100, el 100%. Y esto es lo que nosotros buscamos, que la persona dé fruto, menos, que dé fruto. Bien, por esta palabra del sembrador, Cristo entró en la Dios para no estar pendiente y, o sea, como preventiva. Para nosotros saber cómo manejar esa parte. Sabemos que el primer paso que usted siembra la palabra, los demonios que están dentro de la persona o alrededor van a tratar de quitarla. Por eso es bueno en este caso y siempre es tener saber de guerra espiritual. ¿Para qué? Para que usted, cuando vaya usted a predicar el evangelio, a sembrar, ya usted en el nombre de Jesús neutralice a ese demonio que posee está en la persona o alrededor. Usted en el nombre de Jesucristo. Y aquí en la iglesia, aquí en el ministerio, se ha enseñado esas armas. Armas para poder neutralizar las brujerías, los pactos, los demonios que están dando vuelta por ahí en el nombre de Jesucristo. Por su importancia de esto, mi hermano. Bien, es un pequeño resumen de la clase que vimos ayer. Busquen, ahí está en YouTube, Facebook que se llama Secretos, los secretos de la escondidos en la parábola del sembrador. Tremendo. Es una verdad. Ok. Bien, la otra parte que hice ahí. Todo saldrá a luz. La luz no hay nada oculto. Incluso en esa parábola del sembrador, después de la parábola del sembrador viene el título que Jesús puso ahí. yo Estaba buscando por ¿por qué me habla la parábola del sembrador? Y enseguida arranca enseguida con esta. Eh, miren, dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. Habla enseguida y dice ¿por, por qué no encuentro no encuentro eh, relación el por qué me habla de la parábola del sembrador? Me explica esto y enseguida sí me habla de esto, señores señores y señores, tiene relación váyanse por favor al libro de Marcos Marcos 4 versículo 21 también les dijo, acaso se trae la luz para ponerla debajo del albut o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz si alguno tiene oídos para oír oiga les dijo también, mira lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadi añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quita, aún lo que tiene se le quitará. Tremendo. Bien, entonces Cristo Jesús nos habla de que la, la parte inicial de ese que le, ustedes ahí habla de que no hay nada oculto que no haya ser manifestado todo va a ser manifestado todo se va todo va a ser manifestado y es una advertencia para también para nosotros para todo el mundo pa, para todo el mundo hacer eso es una advertencia porque nosotros no, nosotros no tenemos por qué tener nada oculto nada oculto porque tarde o temprano eso que está oculto que tiene usted escondido por ahí va a salir a la luz y va a ser aún así va a ser peor porque eh, hermano eh, eh, va a sentir más vergüenza es mejor Siempre la transparencia. La transparencia. Bien. Pero Cristo nos da la relación. Nos dice. Yo encontré encuentro esta relación. Con el. el de la. El, hablando de lo. Del, de las. De la. De la siembra. Del, del, del. Hablando de la siembra. de Cristo Jesús. La palabra del sembrador. Con esta. Ahí Jesucristo. En la palabra del sembrador. Nos revela. Algo. Que, pues, que estaba oculto, porque quién, quién iba a saber? ¿Qué iba a saber? Aunque incluso en ese tiempo, ahora sabemos que está otros en liberación. ¿Qué íbamos a saber de que cuando uno habla la palabra de Dios, los demonios, Satanás, enseguida a quitarle la palabra? Tremendo. Y los otros factores más. O sea, Cristo ahí lo que hizo fue dar a conocer cosas ocultas que nosotros no sabíamos. Que están en la palabra de Dios. Y es necesario nosotros saberla. 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 Es tremendo. tremendo. Yo traté de buscar esa relación con eso. Con el pasaje de la parábola del sembrador. Con, la, con el, lo que Jesús empezó a hablar enseguida. De nada oculto. Que no debe ser manifestado. Tremendo. Tremendo. Mis hermanos. Aparte de eso. La parábola. Nosotros. Le repito. Usted y yo. Debemos ser transparentes. Transparentes. El hermano que seamos Cartas abiertas, que no tengamos nada nada de ocultar, y esto es hermoso porque nosotros podemos ir donde sea, vamos vamos con la cabeza en alta, que nosotros no tenemos un disfraz, no tenemos un disfraz, una una fachada que por fuera demostramos algo y por dentro somos algo, somos bastante diferente que estamos tan transparentes, eso es lo que Jesús cree que es así, dice déjense usted tanto rollo, usted tiene que ser transparente, hablando hablando un término a cada castizo. Tienes que ser transparente, usted tiene que ser uno solo, uno solo, no con doble careta, no con dos caretas, una aparente y otra acá, porque eso es horrible, eso es horrible, eso es horrible, eso es horrible. Hermanos, eh, es que todo sale a, a la luz. Cuando nosotros hacemos, mira, una de las cosas que le doy gracias a Dios por este ministerio, cuando alguien quiere liberación, liberación, la persona está enferma, ok. Ya nosotros sabemos que hay detrás de la enfermedad, lo más seguro que hay un demonio, ¿ok? Por ejemplo, si la persona tiene un dolor de cáncer, lo que sea, ya uno sabe que hay un demonio ahí, que posiblemente se llama cáncer, que le está ocasionando ese problema al hombre. Bien, pero entonces nosotros interrogamos al demonio, lo interrogamos, no conversamos con él de amigo, ¿no? Lo interrogamos. Como cuando usted. Eh, eh, incluso una batalla. guerra. y agarra y, y a un enemigo. ¿El enemigo qué? Lo interrogan. le hacen preguntas. para poder destruir al enemigo. Es normal, es una guerra. Aunque hay gente que no le gusta. no, que no hay que, hay que interrogar a los demonios. que Jesús no lo hacía. que no sé qué. no, 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 hubiese no, cuento. tienen que ubicarse bien en la palabra de Dios. porque Jesucristo al principio. cuando empezó la, el evangelio. Eh, su, su ministerio. Él no dejaba que los demonios hablaran. ¿Por qué? Sentido común. Él apenas comenzaba su ministerio y él no, tenía, él no podía morir enseguida. Él tiene que cumplir el propósito por el cual Dios lo mandó. No morir enseguida, porque tiene que cumplir. Por eso es que al principio, él le, le prohibió a Jesús que los demonios hablaran, hablaran. Pero ya después, si ya los demonios hablaban, incluso hasta Jesús le preguntaba al demonio gadareno, cómo, o sea, ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuántos son? ¿Cómo te llamas tú? El nombre, tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, legión somos porque somos muchos. Entonces, una interrelación ahí. Bien. Entonces, lo que quiero decir es esta cosa, mi hermano. Nosotros cuando hacemos, hacemos liberación, nosotros interrogamos al demonio, mi hermano, y ahí salen cosas a la luz, cosas ocultas, mi hermano, que incluso la persona sabía, aunque a veces la persona sabe, sabe, y a uno no le comenta eso. Tremendo. Le Comenta eso, le cuenta cosas que uno, wow, tremendo, cosas ocultas que ahí mismo, mismo lo, lo dice. Yo aquí estoy porque tal, 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 wow. Como cuando dice liberación a una persona hace años atrás, a esta persona, esta persona era un, es un empresario, un empresario, por esta persona, un empresario, por esta persona, mi hermano, eh, él no fue a la universidad, no, él me dice que incluso no es ni abogado. Pero ese hombre sabía más que un abogado. Sabía de finanzas, de arquitectura, más hasta con un arquitecto. Tremendo. Pero ¿quién le, daba, ¿quién le daba toda esa información? Los demonios. El demonio lo confesó. Entonces hay cosas, incluso él, él preguntaba que él sabía. O sea, incluso él, él le decían, doctor, abogado, y él, él eso no, 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 él no se desmentía. Él día que la gente dice abogado, lo que sea, pero pues él no era abogado, pero o sea, arquitectura. Incluso construyó, construyó un hotel y mi hermano cinco estrellas. Este hombre incluso me invitó, me, después que lo construyó, me invitó, me invitó allá para la inauguración. No fui, no fui. Pero este hombre, ¿qué pasa? Que era, este hombre tenía mucha información, mucha sabiduría, era mucho, así, era demoníaca, demoníaca. Y ese demonio cuando entró. Desde pequeño entré ese demonio en este hombre. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces hay muchas cosas ocultas que uno, que uno incluso en la liberación, mi hermano, uno la de se descubre. Se descubre. Como cuando... Eh, ahora uno descubre, no por un último, sino buscando la puerta. Y uno le pregunta al demonio, ¿qué daño tú a esta persona le estás haciendo? Y empieza a decir, yo fui que le... Eh, yo fui que le la hago que no se pare... Yo algo que pare su casa toda desordenada, que ella pare es acostada y por eso que está así. Yo la quiero destruir. Tremendo. Esta mujer tenía la casa totalmente desordenada, por todo desordenada y ya una tendencia ella siempre está acostada. Tremendo el demonio. Entonces hay cosas hay cosas que que, 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 que van a van a o sea, nada oculto, todo va a salir manifestado, aunque sea por el origen demoníaco, pero se van a salir van a salir Van a salir eh, 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 ahí eh, manifestados, y entonces, hermano, por eso, eh, eso es por un lado positivo esa parte, porque de sabe que fue la puerta de entrada, pues, y eso ayuda, pero también, en otra parte, nosotros mismos tenemos que tener una, una vida nosotros de santidad y no doble fachada. Es lo que Jesús le dice a los discípulos ahí, la gente ahí: hey, pila, no hay nada oculto, tarde o temprano va a salir a la luz, así que. Usted y tiene su amiguita por ahí escondido ahí. Deja esa amiguita ante que te destruya tu hogar. O deja ese amiguito antes que te destruyan tu hogar. O tú destruyas el hogar de la otra persona. Santidad, mi hermano. Transparencia. Transparencia, lo que Dios quiere. Siempre transparencia. Transparencia. Y ustedes, ¿ustedes que han visto muchos muchos ejemplos a nivel mundial de personas. De personas que demostraban ser algo, algo, pero por detrás tenían otra vida, doble vida. Mi hermano, nosotros los cristianos, nosotros los cristianos de, no debemos ser así, debemos ser una sola, una sola, una sola, una sola cara, un solo rostro, no doble careta, que eso es horrible, ¿ok? Seamos transparente, transparente, mi hermano. Bien, vamos ahora yo te doy la oportunidad, hermana Eve los que están conectados ahí, si usted no ha aceptado a Jesucristo, vamos a orar por todo usted, pero necesitamos que usted sea antes de Jesús, porque la liberación, el pan es para los hijos. Entonces, hermano, lo invito a usted a que acepte a Jesucristo o oh, y se reconcilie con él. ¿Ok? es posible que usted de Cristo, porque usted se alejó un poco de Cristo, vuelva a los pies de Cristo y sea usted un verdadero cristiano. Te repite esta oración, por favor. Repita, Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios que viniste aquí a la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y al tercer día resucitates dentro entre de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Estás vivo, Jesucristo. Señor Jesucristo, hoy te acepto como único Señor y suficiente Salvador. Vengo a ti arrepentido a pedirte perdón por mis pecados. Gracias, Jesucristo, por perdonarme. Lo acepto. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Porque quiero pasar contigo la eternidad. Espíritu Santo de Dios, te ahorro mi vida, te ahorro mi corazón. Para que entres, entres a morar en mí y me guíe más y más a la verdad, a Jesucristo. Gracias, a Jesús, por darme la oportunidad de empezar hoy de nuevo esta nueva vida. Porque sé que todos mis pecados fueron quitados, y lo que realmente interesa a Jesús es mi vida. De aquí en adelante, estudiando tu palabra, la Biblia, y sometiéndome a ella. Gracias, Jesús, porque tu gracia me alcanzó y hoy soy hijo, me he reconciliado contigo, Señor. Gracias, Padre mío, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano. El Espíritu del Señor está sobre La mejor decisión que pudo haber hecho usted en su vida. Es esta, de aceptar a Jesucristo, mi hermano. Él es el rey, es el creador del universo. Y todo el universo fue creado por Él, por Jesucristo. ¿La causa, la causa cuál fue? Jesucristo. Si, si Cristo no hubiera sentido, no, 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 tampoco nosotros insistiéramos. Porque hemos sido creados para adorarlo a Él. Ese es el propósito de Dios crear, al, al crearnos nosotros, adorar a Jesucristo. Todo lo que respira, todo lo que respira, alabe al Señor. Así que usted, hermano, usted ahora es un hijo de Dios. Mi hermano, manténgase pegado a Jesucristo. Congrese una iglesia de sana doctrina donde crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Eh, hermano, Vaya y crezca en esa iglesia. Crezca en esa iglesia. Y de paso, también aquí, por favor, no nos abandone a nosotros. Siga conectado acá con nosotros. Con Cristo libera. Y haga los cursos de liberación también, ¿ok? Esto es importante. Jesús, Gloria a Jesucristo, mi Rey. Señor nos libre. Bien, hermano, vamos ahora a hablar de pecados. Porque usted va a recibir liberación, liberación ahora. Eh, liberación. Pero es importante. Quitarle la comida a los demonios, quitarle los derechos legales. Usted tiene que perdonar, tiene que dejar el pecado, tiene que dejar tal cosa, ¿ok? Para que usted, para ahora sí, cuando mandemos la palabra de Dios, el demonio se vaya de su vida, de su casa, de su esposo, su esposa, ¿ok? Que en libre. Esto es importante. Si usted no le quita derecho legal, ah, uh -uh, no pasa nada. Y no queremos que pase nada, queremos que sean libres. <music> Hermano Alfredo Jiménez, Dios me lo bendiga de España, mi hermano. Gloria a Dios por su vida, hermano. Vamos con todo. Bien, mi hermanos, vamos entonces. Eh, Dios mío, Dios mío, hermano. Qué problema es el pecado. Tenemos nosotros, eh, gracias a Dios. Tenemos una herramienta infalible para quitar el pecado. ¿Cuál es? Jesucristo quita el pecado del mundo. Si usted está batallando en un área de su vida que no quiere dejar, que no puede dejar, pecado, mi hermano, pégese más a Jesucristo. Y le aseguro que eso se quita. ¿Ok? Se quita. Humanamente. El ser humano no puede dejar el pecado. ¡Ey! ¿Tiene que dejar a esa mujer? No sé qué. No. Porque el que peca es esclavo del pecado. Los demonios se han atado agarrado ahí. Los demonios agarrados. Y usted, aunque quiera ya dejar el pecado, no lo puede dejar. ¿Ok? Por eso es la importancia que conozca a Jesucristo. A Jesucristo. La única forma, no hay forma. No, que ese, ese hombre está robando, no sé qué, tal, tal. La persona sabe que está robando y quiere dejar de robar, pero no puede dejar de robar. ¿Por qué? Porque no tiene atados sus demonios ahí, mi hermano. Necesita un poder sobrenatural para quitar eso. Jesucristo, la importancia de conocer a Jesucristo. Yo era full mujeriego, yo quería, era consciente, dejar eso. Yo quería tener mi vida en paz, quería mi casa en paz, y yo no podía eso, y nunca pude. Cuando conozco a Jesucristo, Se quitó esa atadura y yo ahora libre, tranquilo, fiel a mi esposa, tranquilo, puedo viajar a donde sea, no tengo nada. Fue quitado. Cristo es el que quita el pecado del mundo, Él lo quita. Así que, está estás batallando con algo ahí? Jesucristo es la clave. Después pronto falta meter más a Cristo Jesús. No, que tengo una masturbación, que no puede dejar masturbación. Tiene que romper eso. Tiene que, a través de Jesucristo, tiene que renunciar a eso. Y sacarse ese demonio que está masturbación ahí. Ahora usted sí ya va a dejar ese pecado. Así que, hermano, usted tiene que dejar el pecado todo. Pero con el poder su de usted, no va a poder. No va a poder. Necesita el poder de Jesucristo. Esa es la clave, mi hermano. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, por favor, renuncien usted al pecado. De, de la fornicación, el adulterio, la lascivia. renuncian ustedes ahí, renuncien a la, a, la, a la avaricia, a la idolatría, eh, renuncien a los pecados eh, de la codicia, el amor al dinero, ok, renuncien, renuncien. Voy a orar por ustedes ahora. Renuncien, renuncien, necesitamos, necesitamos que ustedes estén libre de todo ese rollo, hermano. Hágalo, hágalo. Hágalo, dígale, señor, te confieso el pecado, Señor, el pecado de fornicación. Te pido en el nombre de Jesús que me perdone. Gracias, a Jesús, por perdonarme. ¿okay? Y siga así, siga así. Señor, re, señor, re, reconozco, Señor, que en pecado de mentira. Yo miento mucho. Denuncio el de pecado y te pido que me perdone, Jesucristo. Y ahí va, y ahí va. Gracias, Jesús, por perdonarme. Y ahí va, ahí va. Pide perdón, y ahí va. Señor, yo perdono a Florental, que me hizo a mí tal cosa. Pam, pam, pam. Y ahí va, ahí va, ahí va. Señor, yo perdono que me perdone a mi esposa, a mis hijos, lo que sea, que yo le hice tal de cosa. Y, pa, y ahí va, ahí va. Ahí va hágalo. Siga, sigue, sigue, que voy a orar por usted. Sigue, voy a orar por usted de una. Te va a ser libre enseguida. Pero siga. Siga, siga, siga. Usted va a poner una gran alabanza aquí mientras usted sigue renunciando. Porque voy a mandar la palabra y usted va a ser liberado. Totalmente liberado, hermano. Hágalo. Siga. No pare, no pare, no pare de renunciar. Voy a mandar la palabra enseguida. Jesucristo, Cristo libera, wow mi hermano, el mundo debe saber esto Dios mío, yo salgo por ahí salgo por ahí, hermano, yo salgo por ahí hace vueltas, ¿no? y yo oh, la gente Dios mío, oh, Dios mío la gente no sabe la verdad vecinos nuestros no saben la verdad, y uno les habla y nada qué tristeza, no? Qué tristeza, qué tristeza por eso mi hermano Necesitamos el poder de Jesucristo. Él es el que cambia, él es el que transforma, él el que hace señales milagros para que la gente pueda creer, mi hermano. <laughs> es un rollo. Esto es un rollo, mi hermano. Bien, yo lo digo a no, Franky Rojas. Esquivel, ¿vieron? Entonces, espero que, que ustedes hayan renunciado a pecados ahora para poder ahora hacer la oración, que vamos a hacer una oración efectiva. ¿Ok? Esto es muy importante. Eh, porque, porque cuando la persona peca, déjenme explicarle. algo importante. Importante. Cuando alguien peca, está quebrantando qué? La ley de Dios. ¿Ok? Quebrantando la ley de Dios. No mates, no forniques, ¿ok? La quebranta. Entonces, como la quebrantó la ley de Dios, la ley de Dios, eh, lo que viene en ese momento es un juicio. Lógico, el que quebranta la ley, que quebranta la ley, aunque sea un país, pues viene un juicio. Hay que, viene un juicio y el juicio, pues eh, se ve las partes y se determina si la persona es culpable o inocente. ¿Ok? Y si la persona es culpable, ¿qué viene qué? Para la cárcel, ¿ok? Para la cárcel, va a sufrir, ¿ok? Entonces, eh, es, eh, es, es idéntico acá en lo espiritual. En lo espiritual, usted aquí, eh, la persona peca, enseguida, ¿qué? Que, que levantó la ley de Dios, y enseguida, que Hay un juicio, ¿y, y qué? Como es, es culpable, porque es culpable la persona porque cometió, entonces, ¿qué vienen? ¿En ¿Qué? Para la cárcel. O sea, vienen los demonios a atacar a esta persona. Los demonios no son usados como garrote ahí. A atacar a la persona. A la qué? Con enfermedades, con destrucción, con todo, con todo. Y Dios no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es la palabra que dice él. Hey, perdona. La persona no perdona. Pues Garrote enseguida. ¿Ok? Entonces, eso es importante con saberlo. Que cada vez que la persona pecó, viene en juicio y la persona viene en enfermedades por causa de eso. ¿Ok? De eso. Entonces, si la persona está, entonces quiere decir, si usted ve a alguien con una enfermedad, es porque ya hay un juicio sobre esa persona. Ya, el, 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 la enfermedad, la ruina, lo que sea, ya es el resultado de que algo pasó. Alguien violó la ley. Algo violó la ley espiritual. ¿Alguien la violó? Y lo más seguro que es la persona que lo violó. Entonces, entonces, la única forma de solucionar ese problema, de esa enfermedad, de esa ruina, de todo ese fracaso, que no consigue empleo, todo de qué, es arreglándolo también a parte espiritual. Gracias a Dios que para eso llegó Jesucristo. Le confesamos el pecado a Jesucristo, renunciamos a ese pecado, nos apartamos ese pecado y él ahora dice qué satisfecha la demanda, ya usted es inocente, así que hay que sacarlo de la cárcel, así que ya se demonio tiene que irse, porque ya su trabajo acabó ya de hacer, porque esta persona ahora es inocente. Esto lo controlemos hacer siempre, mi hermano, para hacer liberación al que sea. Y lo hacemos ahora, ahora vamos a orar por usted, pero ya usted antes, como estaba a juicio, ya usted pidió perdón a Dios, pecado, otra cosa, ahora usted sí califica a ser libre, porque ahora tenemos la autoridad de parte de Dios. Porque usted ya, ya su vida la arregló. Esto es lo que es. Esto es lo que es. Sencillo así es. Cuando Adán y Eva, para aclarar un poco lo que creen que. ¿Cómo que es? Sí, es cierto. Cuando Adán y Eva pecaron. En ese momento hubo el qué? Hubo un juicio enseguida. Culpable. ¿Y vino qué? Todo, la, todo lo afectó a lo sacaron en de ahí. Y arrancó todo el rollo malo para Adán y Eva. ¿Okay? Y esto nos afectó ok, así un juicio cuando el, el diablo pecó ahí arriba ya, pa, un juicio enseguida listo, culpable y castigo para el diablo de una, Adán iba también, por eso vino Jesucristo Jesús vino y Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario también hubo también un juicio ahí porque alguien tenía que, por, por el pecado que cometió Adán y Eva, tenían que arreglar es un problema grande que había que solucionarlo. Y Cristo vino a satisfacer la demanda por el pecado, por lo que cometió este y este, Eva. Por eso que Jesucristo, como no pecó en absoluto, Él fue perfecto para eso. Y él fue, pero aún así hubo el juicio y él fue a la cruz y murió. Porque cuando hay un juicio, cuando hay un castigo, cuando hay culpabilidad, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Por eso Cristo vino y se puso ahí. ¿Ok? En el lugar de nosotros. Y que satisfecha, quedó de satisfecho toda la demanda que, que, que requería la ley de Dios espiritual. Jesucristo todo lo cumplió. Esto es importante nosotros saberlo, manejarlo, ¿ok? Muy importante manejarlo. Entonces, eh, cada vez que nosotros pecamos, cometemos, hay un juicio y decía, entran los demonios de ahí. Entonces, la única forma de solucionar eso. es arreglando eso. Bien, esto es importante que usted maneja en esto, mirá lo que hacen, liberación, o van a manejar liberación para que no se metan en el lío. ¿Cómo así? Ok, de esta forma. Si usted alguien le pide liberación, la persona está con un cáncer, con una diabetes, con unos dolores o algo así ya, tiene que usted ver que hay que, la persona que, hay que, hay un juicio en la persona. Y si usted se va a usted, de buena manera, usted, de buena gente, usted, a echarle al demonio así, así sin, sin saber, a echar al demonio, usted comete un error tremendo ahí. Claro, lo más seguro que usted está pelea, peleando es contra Dios en ese momento. ¿Cómo contra Dios? Claro, contra Dios. ¿Por qué? Porque la persona, lo más seguro, estaba a un juicio, Va a un juicio. La persona de pronto, la persona de pronto mató a alguien, la persona de pronto le pegó a su esposa, eh, la persona de pronto robó la persona de pronto eh, causó una división en una iglesia eh, cualquier paso, paso, algo pasó que vino el juicio de Dios enseguida sobre la persona enseguida y la consecuencia es la persona está diabetes es por esa consecuencia es por lo que pasó entonces si usted se mete a usted a sacar un demonio así de rapidez no sin saber no 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 porque usted se mete en lío contra es contra Dios esto es muy clave muy clave, muy clave. Entonces, vamos a orar por ustedes, pero oramos de una forma responsable para que no me tenga yo en lío, ni usted me hace en lío en hacer algo indebido, indebido. Hermanos, esto es una revelación, Dios me lo dio, una, me lo dio, esta revelación me la dio hace años, cuando yo estaba en una campaña en, en México, Llegó, llegaron que porque pues, fueron a orar por un hombre que estaba bien mal, pero este hombre. Eh, no era cristiano, pero vi la existencia de la gente que tenía. Entonces yo iba en camino para donde el hombre. Iba en camino para donde el hombre. Y, mi hermano, en el medio del camino tuve que parar. El Señor me dio un convencimiento a mí, me, me habló en mi corazón. Digo, o sea, si yo iba a hacer liberación a ese hombre, eh, yo iba a meterme en liberar. Con el mismo Dios, tremendo, me paró en seco. Claro, y me enteré que este hombre hasta hablaba, criticaba hasta los pastores cristianos, se burlaba de los cristianos, de los pastores, todo el mundo burlaba de este hombre. Tremendo. ¿Qué tal si yo hubiera llegado a ese hombre? Tremendo, tremendo. Corazón, este hombre estaba mal, porque este hombre hablaba en contra de los cristianos y de todo el mundo, de los cristianos, se burlaba de los cristianos. Entonces, yo casi meto el lío ahí. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Usted vaya a orar por alguien, investigue por qué es. ¿Ok? Que investigue la causa y usted la arregla si se puede arreglar. ¿Ok? Entonces, igual vamos a orar por usted. Pero, sea usted consciente que usted tiene que arreglar su vida transparente. Nada oculto que no se no sea manifestado. Así que, sea transparente, arregle su corazón. Todas las cosas ahí. Todas las cosas. Me comentaba un, un hermano que fue a celebración. Esta persona eh, no, no es, no es si yo, le es un hermano. La persona fue libre, pero digo otra vez, otra demonizado, otra demonizado, demonizado. ¿Y qué pasó? Era que este hombre tiene un, un, un pecado oculto ahí, un pecado oculto ahí, que después tuve que sacarlo. Tuve que sacarlo a luz. Le daba pena decirlo, y pero eso quedaba libre. Pero trae el demonio otra vez, volvía otra vez. Y tuvo que, pero no se, no se, no se sincerizaba con la persona que iba a hacer liberación, para decir la verdad, ¿no? No le hice la verdad. Tremendo. Entonces, gracias a Dios que ya como la tercera, cuarta vez, fue que el hombre le dijo la razón, que él estaba en pecado, que él practicaba tal cosa, Cosas cosa horribles. tal cosa, entonces cuando fue como vino a renunciar, ahora sí ya, y quedó libre definitivamente de ese demonio. Entonces, mi hermano, hay cosas que no debemos saber, debemos investigar, investigar. Hermano, con investigar no, no, no está pecando. No está pecando. Jesús también investigó. Le trajeron a Jesús a un, el, el papá trajo a un, a un joven que estaba hasta aquí epiléptico ahí. Y Jesús le preguntó, ¿desde cuándo le sucede eso al niño? Le, mismo Dios le preguntó. Le preguntó desde cuándo se, le, está ese niño tenía ese, ese problema. Así que, pregunte. Y al que no quiere que le pregunte, mi hermano. <laughs> Muestra, hermano, la gente no quiere que les pregunte, hermano, acerca de qué pasó en su vida, hermano, entonces... Porque así gente, así gente, así gente... No, hombre, ese Roger me hace liberación y me hace preguntas, ¿ay? ¿Acaso Jesús preguntaba? ¿Qué problema? No, no, óreme No, pero acá quiero saber por qué cree que ore. No, no, usted manda la palabra, usted óreme manda la palabra así ya. No, pero quiero saber... ¿eh? Quiero saber para, para que sea más efectivo en tu liberación. Eh, ¿Qué está pasando? No, 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 usted órame! Está tremendo. ¡Ah! Tremendo. Mucho gente, la gente, la gente, la gente no se deja administrar. Pero usted no, usted es, uno, usted no es uno de ellos. Entonces, imagino que ya usted ya ahora renunció al pecado. Ahora se va a por usted. ¿okay? Bien, cierre los ojos. Bueno, cierre los ojos. Jeremías, Franklin, cierre los ojos. Muy verá por usted. Pero antes de orar por ustedes, vamos a orar por Venezuela, ¿ok? Y todos los países, ¿ok? Vamos a mandar la palabra. Señor mi rey, declaro en tu palabra, Jesús de Nazaret, mi Dios, que todo trabajo de brujería que están haciendo en Venezuela es anulado, mi rey. Que todo ataque demoníaco que estén haciendo en contra de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, sobre todo cristianos, son anulados, quitados en el nombre de Jesucristo. También, mi Dios, toda, toda brujería, todo ataque que están haciendo contra la iglesia a nivel mundial, incluido Cristo Libera, mi Rey, son anulados en el nombre de Jesús. Todo ataque, brujería, todo lo que sea, es anulado. A nivel mundial, anulado en el nombre de Jesucristo. Todo orden del diablo, del infierno, del segundo cielo, son destruidas en el nombre de Jesús. Todo ataque en contra de Bucaramanga es destruido en el nombre de Jesús. Todo. Todo, todo ataque que quieran hacer contra Israel son destruidos, anulados en el nombre de Jesucristo. Todo. Así que todos esos demonios los atamos a nivel mundial, los encadenamos y los enviamos junto con su reino. Enfermedades, ruine todo para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera. El trabajo de ustedes se acabó. En el nombre de Jesucristo. Fuera, 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 fuera. Ahora oro por ustedes. Miguel, Robinson, cierren los ojos ustedes. Cierren los ojos ahora. Vamos con todo en, Venezuela, en Bucaranga. Bucaranga Dios está lamentando un cuerpo grande. Grandísimo. Cierren los ojos, hermano. Cierren los ojos ustedes ahora. Cierren los ojos. Espíritu de muñeco está bien con ustedes dando vuelta ahí. Demonios, ustedes no se pueden quedar en ninguno de mis hermanos que están conectados ahí. Ni uno solo se queda ahí. En el nombre de Jesús los expulsó de ahí y se van para dentro del abismo y nunca más regresan de allá en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, mis hermanos han sido perdonados porque ellos pidieron perdón a Dios. Las maldiciones fueron quitadas de ellos. Los pactos, todos los pactos que tenían contra ellos fueron destruidos por el pacto de sangre de Jesucristo. Así que, bueno, usted puede quedarse ahí, fuera de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Fuera de su cabeza. Fuera de su cabeza, de los ojos, de la boca, de la garganta, de, de cerebro. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera de ahí. Fuera enfermedad, fuera tormento, fuera muerte, en el nombre de Jesucristo. Con sus reinos, fuera de ahí, de la espalda, fuera fuera de los huesos, del sistema cardiovascular, fuera, fuera del corazón, del pecho, de los senos, del estómago, fuera brujería, fuera, fuera brujería, se acabó, se acabó, fuera brujería en el nombre de Jesucristo, fuera demonio y brujería, fuera de ahí, fuera, fuera de sus partes íntimas, fuera de sus de su de su, de su, de su piernas, de su cadera, de su rodilla, fuera de ahí, de sus brazos, fuera, fuera. Fuera del cuarto, de las camas, fuera de su cuarto, el nombre de Jesucristo, fuera también de la iglesia, fuera de su negocio, de su cuenta bancaria, fuera de ahí de su bolsillo, fuera de las manos, en el nombre de Jesucristo. Fuera, 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 fuera de ahí, fuera. No tiene ningún derecho legal de estar ahí. Yo a ustedes en el nombre de Jesús los ato, los pego como imán y los envío para dentro del abismo. En el nombre de Jesucristo, para siempre. Fuera de ahí. Fuera, se acabó, se acabó, se acabó. Estos son libres ahora y sanos en el nombre de Jesucristo. Libres y sanos, libres y sanos, libres y sanos, libres y sanos. Todo se acabó ya, todo se acabó ya. No sé qué ni de muerte, ni enfermedades, ni dolor, nada. Nada, ni divorcio, ni ruina, ni escasez, nada. Son libres ahora en el nombre de Jesús. Rey de Reyes, declaro a mis hermanos libres, 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 libres. Espíritu Santo de Dios, llena a mis hermanos, Señor. los más y más y más. Y levanta, guerrero Jaime, Rey, que se, que se aprendan más liberación, Señor. Gracias, Jesucristo, mi Rey, por liberar, liberar y sanar a mis hermanos, Señor. Gracias, Jesucristo, mi Dios. Gracias, Rey. Amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Son libres. Vamos a gozarnos ahora porque Jesús a usted los sanó, los libertó. Miren, bueno, lo libertó, lo libertó. Aleluya. Guarda Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo, gloria, Miguel Hernández. Mire, pero alta. Cedro en el ribando. Amén. Cristo libera, florecerá, Santo. Como permen, crecerá, aleluya. Como sed, aleluya. En hogar, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. Plantados en la casa de Jehová, en los de nuestro Dios. santo mi hermano roger florecerá como la palmera la agarro en el nombre de jesucristo como un el Ruth Román. el justo florecerá como la palmera como, Norma. Iris, como Cedro en el Líbano. plantados en la casa de Jehová en los Presencia Jesús, estamos en tu presencia, Señor, estamos en el paraíso, paraíso, mi Rey. He dejado saber que a nivel mundial, Señor, Victoria, Rey. Aleluya. Hermano Roger florecerá como la Agarro esa palabra. La agarro, la agarro, la agarro. Santo, Junior florecerá.

Libera, Eso me gusta. Crecerá hoy Ofreciendo, <laughs> no, Floreciendo, 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 floreciendo. Amén. Amén. Amé. Amé. Santo. En la casa de Jehová, Eso. De Dios, en de Dios, Gracias, Jesús tu sí. presencia sí florecemos. Compartan todo sí. esto el mundo entero. El justo florecerá. Wow. Aleluya, mi hermano! Aleluya. El justo florecerá como la palmera. ¿no? Es que en la presencia de Jesús. Todo el mundo florece. Y Jesús dice su palabra: Estaré con ustedes hasta el fin. Él está con nosotros, mi hermano. Aleluya. Nunca estamos solos. Cristo, el Rey de Reyes, está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme. Y lo defiende, dice Jesucristo. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el principio y el fin. Aleluya, yo soy el camino, la verdad, la vida. Jesucristo, ¿qué? ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Oh, cosas mayores, verás, porque yo voy al Padre, aleluya. Cristo, 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 Cristo. Cristo, hermano, Cristo, Cristo, hermano, Cristo es todo, Jesucristo es todo, el rey de reyes, señor de señores, mi hermano. Hermano, por eso, hermano, yo te lo invito a que estudie también liberación, ayúdate este cuerpo de Cristo a ser libre, mi hermano, que la gente sea libre, conozca el poder de Jesucristo, mi hermano, para la honra y gloria de... Él. Ahí está la escuela, ahí están los libros, mi hermano. Yo ustedes, insisto, tengan todo este material Que te diga cómo destruir los ataques demoníacos pa, ¡Listo! Okay! Libre de las operaciones está ¡Listo! Maneje es todo esto Y luego también usted también enseño esto Esto también usted enséñale Gente buscando empleo Ya que hay empleo con todo esto, hermano Libre de, de las enfermedades Tremendos libros que, que hay tremendas enseñanzas ahí Liberaciones tremendas Herramienta por una razón efectiva. Mi hermano, prepárese. Yo no sé por qué no se preparan. Y enseñen todo esto. Multipliquen todo lo que está aquí. Ustedes, enseñenlo. Den conferencia, den todo. Que el mundo sea libre. Hermano, Dios usted quiere usarlo. Dios a usted quiere usarlo. Déjese usar. Déjese usar, mi hermano. Déjese usar. Aquí dice, aquí alguien pregunta aquí. Acerca del pecado imperdonable. ¿Cómo puedo saber si lo he cometido? No, mi hermano. Usted, mi hermano. Debe para adelante. Debe para adelante ahí. Debe para adelante, hermano. para adelante. Te pide perdón a Dios. Y listo, hermano. Sigue para adelante, hermano. Sigue. Acéptelo. Aceptelo. Ahí está. un estudio? Ahí está la página. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde ayudan? Ahí está. Ahí está. Ayuda a liberar. ese guerrero. Sea libre. Escuela Libros adquiere conocimiento. Aleluya. Aleluya. Ahí está, no. Haga los cursos, estudie, métase con todo, mi hermano. Que el mundo necesita de usted. Ya usted ahora se puede entrenar en liberación. Se puede entrenar en liberación Entrénese en liberación. Hágalo curso de liberación. Todo. Todo, 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 todo. Necesitamos que la gente se entrene, mi hermano. Que aprenda, que haga liberación. Que haga todo. No, todo, 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 todo. todo. Necesitamos, necesitamos de usted. Necesitamos de usted que se entrene en toda, con todas estas armas que Dios ya. Él las hizo para ustedes. Él las hizo para todos ustedes. No solamente para mí. No, 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 no. Para todos. Todos ustedes, mi hermano. Así que entrenese, entrenense, entrenense. Necesitamos que ese entrene, mi hermano. ¡Adelante! Vamos para adelante, mi hermano. ¡Para adelante! Y para adelante, para allá. No, no pare. No pare, no pare, no pare. Aquí he prohibido parar. Aquí seguimos. Seguimos o seguimos, mis hermanos. ¿Estamos, Elena? Aquí seguimos o seguimos. O hay otra. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesús.